Buenos días, estamos llegando al final de la secuencia didáctica. Pasaremos en esta ocasión a la etapa de cierre. En su cuaderno, escriban la actividad. Se llama Reflexiona. ¿Puedes aplicar lo que aprendiste? Responde las siguientes preguntas aplicando el modelo de partículas. Inciso A. ¿Por qué se produce el vapor que vemos sobre la superficie del café caliente? ¿Por qué el café se enfría si soplamos sobre él? Inciso B. Si el agua, el hielo y el vapor están formados por partículas del mismo tipo, ¿por qué lucen tan diferentes?